Aníos este viernes, bajo esta donai elogio inmenso de Jaulama, abba dos le da ver huaca cotis, ve pa cacha lo da ver melida tam. Me llega todo ya su camas ya acto de capa, omem ve omem. Jim, su servidor quien le habla, doctor Javier Palacios Elorrio, Rueda de la calle y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar las páginas de internet gosoipas.mx, sinjatora.eg en español, jacowell.net en inglés el canal de YouTube Shalom 132 y ahora nuestra radio Sinjatora. Usted encontrará videos, audios y apuntes, puede usted bajarlos, copiarlos, regalarlos, hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando ya. Vamos a continuar con la primera carta a los Corintios, recordando que siempre son exhortaciones inspiradas en el Ruajacodes, por el Ruajacodes y desde luego todo es Torah, todo es Torah. Pero antes de, de iniciar la administración del día de hoy, quiero mostrarles, amados Sahim, cómo se trabaja, porque nos están, haciendo, nos están haciendo muchas preguntas, cómo se trabaja aquí en la escuelita. Miren, por ejemplo, para aprender hebreo, entonces se hacen trabajos manuales como este, miren, una abejita. De boca, así se dice en hebreo. Y desde luego eh, los niños lo hacen con plastilina, entonces la maestra hace el dibujo y después los niñitos ya ponen la, la plastilina y entonces forman la abejita. Aleluya. Ahora aquí vemos de bash, bash, que quiere decir la miel, y miren, tiene hasta sello kosher. Bendito es el dos. Entonces, esta es la manera como podemos... Enseñarles el hebreo a nuestros niños, a nuestras niñitas, que son un regalo de la vaca 2, porque es muy importante que vayamos aprendiendo la Lashon HaKodesh. Es mucho, muy importante la lengua santa para que se entienda. Entonces, de esta forma pueden hacer sus trabajos. Pídanle al Ruach en oración, en ayuno, amadas maestras, amados maestros de, 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 de las Keilote, Gozo y Paz en varias partes del mundo, que les ilumine cómo poder hacer estos trabajos. Es muy hermoso que, 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 que se haga esto, porque así los niños se motivan más aún. Recuerden, son niños. Tú no le puedes enseñar a un niño como nosotros los adultos, como nosotros los adultos vamos aprendiendo. No, a un niñito hay que enseñarle así. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, vamos hacia Primera de Corintios entonces y vamos a ir hacia el capítulo 14. Vamos, vamos a abrir nuestra Tanaga, Amado Sahim. Primera de Corintios, bendito es Yahshua HaMashiach. Recuerden repasar las cartas, bueno hay ya bastante material, bendito es el 2 en, en la página gozoypaz.mx, que es la página principal. Vamos a iniciar la administración, en el capítulo eh, 14 vamos a encontrar... Todavía una prolongación de lo que son los dones de Ruajacodis. Omen. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué profeticéis? ¿Por qué dice seguir el amor? Que ya nos lo ministró Shaul, inspirado por el Ruajacodis en el capítulo 13. Seguid el amor es lo primero. Y procurad los dones espirituales. O sea que procuremos los dones espirituales, que le pidamos al Eterno que nos bautice por medio de su bendito Ruajacodis. Pero sobre todo que profeticéis. La profecía es palabra que viene de los Shamaim. No es el clásico falso profeta que anuncia lo que se le ocurre. Eso ya vemos que está hasta penado en la bendita Torah, en Devarim. No, sino sobre todo que profeticéis, porque vamos a ver qué, 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 qué significa el, el profetizar. Ya de hecho hay estudios sobre los profetas, etcétera, para que se identifique una cosa de otra. ¿sí? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Elohim. Pues nadie le entiende, aunque por el Rúa habla misterios. Entonces es una lengua que se conoce, tiene que ser una lengua que se conoce. Ya hemos ministrado que no es el Bibi, babababu, nada de eso. ¿Tres? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces eso ya lo tienes grabado en los, en los dones del Rajacodes. El que profetiza habla a los hombres para edificación, se edifica. Se edifica porque se, se, se le da... Alimento para que crezca la congregación, se le da conocimiento, se exhorta de que se deje el pecado y se consuela, y el consuelo solamente lo puede dar el Rahakodis. Entonces, nosotros consolamos, pues, pero si estamos llenos, llenos del Rahakodis, cada uno de nosotros podemos consolar mejor. Entonces, a eso se está refiriendo Shaul, que si edificamos, enseñamos Torá, enseñamos cómo se guardan los mandamientos, que se guardan con alegría, aleluya. Eso es edificación, exhortación, es reprender sobre el pecado. Y la consolación es cuando alguien está pasando una pena, como que ahora varios amados aquí están pasando penas en todo el mundo. Entonces ahí es cuando entra la consolación eh, que debe ser auténtica, ¿sí? El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la quejilá. Entonces es para edificar, ¿sí? Así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza el que, el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la quejilá reciba edificación. Tiene que haber un traductor, tiene que haber un traductor, eso ya lo vimos en Hechos, eh, vamos, aunque no hemos visto el libro como tal. En Hechos 2, ¿sí? Ahora pues, Ajín, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Entonces, ¿de qué servirá que se hable en lenguas si no hay profecía? Tiene que haber siempre profecía, edificación, exhortación, consolación. Amén. Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si el chofar diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Así es, sí. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Aquí está la aclaración que no es el bibi bababú de los pentecostales. Verso 10. Tantas clases de idiomas son idiomas conocidos. Hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Sigue. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, Procurad abundar en ellos para edificación de la quejilá. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, tú tienes, te dijeron que tienes don de lenguas. Si vienes de la iglesia cristiana, olvídalo, no es don de lenguas. No, porque se viene arrastrando una, una tradición ahí rara, una costumbre, etc. No, no es don de lenguas. No es don de lenguas. Cuando uno entiende ya la Torá y se recibe el Ruach entonces sí hay don de lenguas. Inclusive los gentiles recibieron don de lenguas, como Cornelio. Entonces, pero la, la situación está en ser llenos de rojacodes, no de una doctrina de domingo. Eso es una mentira. O sea, se puede hablar en lenguas creyendo en el Papa, ¿no? ¿Sigue? Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Este, es, este verso es muy importante, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, ciertamente, hay don de lenguas es, 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 reales. Pero ningún entendimiento queda, eh, pero ni, mi, mi entendimiento queda sin fruto. ¿Quince? ¿Qué pues? Oraré con el Rúa, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Rúa, pero también cantaré con el entendimiento. Ahora, cuando ha venido mucha gente, eso lo digo, o nuevos hermanos, más bien, si ser irreverente, lógico. Cuando han venido muchos y pasan a la oficina, me dicen, oiga, Roy, yo tengo don de lenguas. ¿Qué tiempo tienes? ¿Cinco años? ¿En qué iglesia estabas? Porque no vienen de una quehilá. Estaba yo en la iglesia. Eh, interdenominacional y te dan como diez mil nombres ahí. No, no. Oiga, y yo podría hablar y usted me dice si son don de lenguas o no. Se puede si yo subiera, supiera los idiomas, todos los idiomas, pero si no sé todos los idiomas. Pero hay algo que el Codes nos dice si sí si es o no es, aunque no sepamos los idiomas. Eso, eso lo vamos a ver después. Entonces no es tanto que se sepa uno los idiomas, necesitaríamos saber todos los idiomas y desconocemos muchos idiomas que hay. En África, por ejemplo, en la India, etcétera, ¿Sí? Porque si bendices solo con el Ruach, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el Omen a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Así es, muchas. Eh, es que el problema aquí está tan grande, amado Sahin, que todo lo que se. Todo, muchos que sa, sa, salieron de la iglesia cristiana traen toda esa enseñanza, reciben, entre comillas, la Torah y lo empalman con ello. Entonces no hay discernimiento y no separan lo profano de lo que es Kadosh, ¿sigue? Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Elohim que hablo en lenguas, más que todos vosotros. Entonces, Shaul hablaba muchos idiomas, muchas lenguas, muchos idiomas, ¿de acuerdo? ¿Amén? Es que es muy diferente de la Shon, como, sí. Pero en la que gilá prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento. Para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lengua desconocida. Aleluya, está muy claro que se refiere a idiomas, ¿de acuerdo? Sigue. Ajín, no seis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la Torá está escrito: en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Adón. Entonces, ahí donde dice ley, es Torah, toca, Torá. Sigue el 22. Así que. Las lenguas son por señal, no a los creyentes sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Aleluya. Entonces no se puede lanzar una profecía. No se puede lanzar una profecía si no hay creyentes. Tiene que ser nada más para los creyentes. Eh, alguien que profetiza algo con un guadalupán, un juquilero, que va a entender, no va a entender nada, no sabe nada, está en tinieblas, y de eso vamos a hablar mañana, amados ¿Sigue? Si, pues, toda la quejilá se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Elohim, declarando que verdaderamente Elohim está entre vosotros. Y es que, lógico, ahí, eh, vuelvo a repetir: si tú saliste de una iglesia cristiana, olvida todo, olvida todo. He ministrado en otros audios que debía de haber escuelas para desaprender. No aprender, sino desaprender todo lo malo que se aprendió, olvidarlo, ya, ya, ya. Y aprender borrón y cuenta nueva, aprender Torah. ¿De acuerdo? Amén. Y todo lo demás, echarlo a la basura, no sirve. ¿Sigue? ¿Qué hay pues, Ajín? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete. Esto, esto lo vi mucho en las iglesias pentecostales, eh, porque ya como mesiánico me invitaban a ir, yo a propósito iba en un inicio, en un inicio, para que ellos creían en la Torah, y sí, fueron rescatados. Aquí hay cinco familias de esas congregaciones eh, o iglesias eh, cristianas pentecostales donde fui a predicar. Bendito es el abacados, lo sacó de ahí, bueno. El Eterno. Ahora, entonces, aquí de, de, debe decir: dice, si alguno habla el 27 en lengua extraña, sea esto por dos o, lo, o los más tres y por turno y no, y uno interprete, porque en esas iglesias pentecostales, cristianas, papales, es un desorden, todos oran a gritos y no es así. No tienen Torah. ¿Sí? Y si no hay intérprete, calla en la quejilá y hable para sí mismo y para Elohim. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Entonces estudié en un audio que le, le titulé Los profetas. Pues pónganlo ahí. Si ustedes cumplieran toda la tarea, bueno, yo sé que a veces es difícil, van a aprender mucho más. Ahí están los audios, ya, los profetas. ¿Sí? Pues Elohim no es Elohim de confusión, sino de shalom. Como en todas las quejilot de los kadoshim. Vuestras mujeres callen en las quejilot porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la Torah lo dice. Es que muchas congregaciones mesiánicas, o quejilot mesiánicas, entre comillas, la mujer es la pastora o la roe, eso no existe. Y no, no se baja del púlpito y el marido está ahí de mandilón abajo. O sea, es increíble lo que se ve, es increíble, amados. Esto me tocó verlo, esto me tocó verlo. Hace tiempo me invitaron al DF, al Distrito Federal fui, no menciona el nombre ni la calle siquiera y entonces saludé yo al Roe, ¿El Roe, ¿cómo está usted? Sí, me presentó a su esposa y la que llevó todo el sidur fue la esposa, pero o sea, yo no dejé yo ya no permití que siguiera el sidur. Y todavía esta mujer dice, "A falta de hombres voy a tocar el shofar." Y ahí estaba su marido. O sea, le dijo una leperada, "A falta de hombres, ahí estaba su marido." Terrible. Entonces, en esa en esa en esa reunión Amado Sagina Hayot se alebrestaron los demonios, empezaron los demonios a, a, a manifestarse muy feo, entonces ya tuve que intervenir, o sea, interrumpir, y bueno, se hizo lo que se tenía que hacer. Es increíble, son espíritus de Jezabel. Ahí están los audios de espíritus de Jezabel. ¿Sigue? ¿Sí? Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la quejila. Entonces, la mujercita puede cantar, sí, sí, sí puede cantar, hay cantoras. La mujercita puede dar clases en la escuelita con nuestros niños, sí. Puede tener algún ministerio, sí, pero no puede predicar. Está claro acá, está claro acá. Así es. No es que seamos machistas, porque muchos me han dicho, bueno, es que son machistas. No, es que guardamos Torah. ¿Sí? ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de lohim? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconoce que lo que os escribo son mandamientos del Adón. Mas el que ignora, ignore. Así que Jim. Procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. Entonces no debemos de impedir hablar en lenguas, pero si sí son lenguas verdaderas. Pero aquel que está haciendo desorden, en un inicio, cuando se abrió ya la guila como mesiánica, tuve que callar a varios, sobre todo eran mujeres las que hablaban, entre comillas, en lenguas. Les tenía yo que callar, porque era un, se, se querían poner desorden acá y aquí no hay, no, no va a haber desorden. Bendito es Yahshua Mashiach. Pero hágase todo decentemente y con orden, dice el 40. Entonces, aquí es una extensión de los dones de los Codice. Ahora, el capítulo 15, amados, para que le pongan en sus apuntes, por favor, habla de la certeza de la resurrección. Es muy importante, habla de la certeza de la resurrección, no de la reencarnación. Ese tema ya lo di hace 10 días, un miércoles. Ahora, ¿por qué se habla aquí de la certeza de la resurrección? Se habían infiltrado algunas personas y habían empezado a negar la resurrección. Entonces, cuando el Roe note que hay otra doctrina que está invadiendo, tiene que actuar y correr a esa gente con toda la autoridad que el Eterno le ha delegado. Por ejemplo, sabemos que el nombre es Yahweh. Si alguien empieza a decir no, se dice Hashem no, el nombre es Yahweh, que no estás leyendo el hebreo, se dice Hashem, entonces esa persona correrla, si no contamina rápido al rebaño en esto hay que tener mucho cuidado amados quien tienen encargados de obras y cada uno de nosotros estar consciente no debes de, porque es muy fácil, es, eso ha sucedido aquí ya, yo creo que miles de veces en esta congregación local llega una persona empieza a infestar a los demás Rápido se detecta o, o empiezan a repartir hojitas. No, aquí no se reparten hojitas, sino las revisa el ROE. Y, y muchas veces, o sea, cuando se han repartido hojas, a ver, traigan esa hoja. No, esto es una herejía. ¿Quién la dio? Este, córralo. O sea, de una vez para afuera. No tiene que haber eso. Creemos en Yahshua como el Mashiach. Aleluya. Y su nombre es Yahshua, ya se les ministró. Su nombre es Yahweh, nada de Hashem. Etcétera, etcétera. Bueno, entonces aquí de eso trata el capítulo quince Amén. Además, os declaro a Jim, la besorá que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Aleluya. Está muy claro, ¿sí? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Mashiach murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras. Aquí está en Isaías, hasta te, te remite allá a Isaías, ¿verdad? Amén. Y luego. Y, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme en, a las escrituras. Entonces está citado el Salmo 16, Osea 6, y luego... Y que apareció a Kefas y después a los doce Y están las administraciones de Brihasha. Sí. Después apareció a más de 500 ajín a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los saliajín. Y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ahora, ¿de qué se trata aquí? No está hablando de que se negara la resurrección de cualquier persona. No. Estaban negando la resurrección de Yahshua. ¿Te das cuenta qué herejía? Entonces, si, si dice Shaul en otra carta, si, 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 si Yahshua no resucitó, en vano creemos. Vana es nuestra fe. Estaríamos destinos, destinados a la muerte. Entonces, estaban diciendo que Yahshua no había resucitado, eso era lo grave. ¿Sigue? Porque yo soy el más pequeño de los Shalyahim, que no soy digno de ser llamado Shalyah, porque perseguía a la quegilá de lohim. Y tú encuentras las las, ministras, las digamos, perdón, las referencias al libro de los hechos. ¿Sí? Pero por la gracia de lohim soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de lo conmigo. Aleluya, era un varón que había trabajado mucho, viajó mucho, padeció mucho, latigazos, naufragios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Mashiach que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los mu muertos? Tremendo, ¿no? ¿Sí? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Mashiach resucitó, y si Mashiach no resucitó, Vanas entonces nuestra predicación, vanas también vuestra fe. Aquí está la cita, sigue. Y somos hallados falsos testigos de Elohim, porque hemos testificado de Elohim que Él resucitó a Mashiach, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Mashiach resucitó. Y si Mashiach no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Así es, entonces si alguien nega la resurrección, imagínate, eso es lo que, es, lo que se está haciendo ahora. Por eso hay gente, tanta gente que está apostatando. Sí. entonces también los que durmieron en Mashiach perecieron, si en esta vida solamente esperamos en Mashiach somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres mas ahora Mashiach ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos porque así como en Adán todos mueren, también en Mashiach todos serán preservados pero cada uno en su debido orden Mashiach, las primicias, luego los que son de Mashiach en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Elohim y Abba, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y te cita el Salmo 110, sigue. Y el del enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Elohim sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Entonces la doctrina de los mormones, eso ya lo he explicado, dice si tú te bautizas en nombre de tu abuela que murió, eh, ella podrá ser salva. O sea, hay una doctrina satánica muy fuerte ahí. Vamos a ver. Eso, Esos temas no quedaron grabados cuando se ministró. Ministré, les compartí sobre testigos de Jehová, sobre mormones, sobre gnósticos, sobre el Opus Dei. Todo eso, lo, si el Eterno lo permite, lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, Jim, por el esplendor que de vosotros tengo en nuestro don Yashua Hamashia, que cada día muero. Si como hombre batalla en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovechará? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y eso está en Isaías, ¿sí? No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, no erréis, las malas conversaciones, estaba refiriendo a las malas conversaciones de que Yahshua no resucitó, que no hay resur resurrección de los muertos, pero podíamos agregar, no es agregarle a la Tanakh, no que su nombre no es Yahweh, que es Hashem, que esto, que el otro, que aquí, que allá, y entonces la gente empieza con sus chismes, sus malas conversaciones y arrastra a otros que no están firmes. Por eso tenemos que conocer más de la bendita Torá, amén. ¿Sigue? Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Elohim, para vergüenza vuestra lo digo. Fíjate, tremendo, velad debidamente, o sea, velad quiere decir orar, escudriñar las escrituras, ayunar, etcétera, y no pequéis, porque si se peca de qué sirve estar leyendo la Tanaj? Porque algunos no conocen a Elohim, muchos que están acá no conocen a Elohim, por eso no vienen a Roshodes. No saben que es un día importantísimo. Piensan que eh, es otro día, no, no importa, vamos a ver que es muy importante ese día. Es uno de los mandamientos. Hay que cumplir con Roshodes, vamos a verlo mañana. Entonces, para vergüenza vuestra lo digo, o sea que aquí ya Shaul está avergonzado de decir, que increíble, les he enseñado Torah y no han aprendido, bueno, yo me lo pongo ahora. Y no me comparo con Shaul, pero se les ha enseñado Torah y ah, Rosjodes. No vamos, no, no vamos. Ay, después vamos para Shabbat. Yo creo que es lo importante. Rosjodes es importante. No se guarda como Shabbat, pero el Eterno quiere, lo voy a mencionar, voy a dar una adelantada Quiere que estemos unidos, orando, danzando, alegres en Rosjodes. Eso quiere. Aleluya. Sigue. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Entonces venían las dudas, ¿verdad? Bueno, no hay resurrección, pues, ¿cómo, ¿cómo va a resucitar un muerto a alguien que se lo haya comido un tiburón o que a, a haya sido hecho pedazos por otra cosa, etcétera, etcétera? ¿Cómo, cómo? Claro, eso lógico, es una maldición, pues, pero, pero ¿cómo va a resucitar? Para el Eterno nada es imposible. ¡Aleluya! ¿Sigue? ¿Sí? Necio, lo que tú siembras no se preserva si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. ¡Aleluya! Es, aleluya, sigue. Pero Elohim le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Ahora, ahorita voy a mencionar algo muy importante, mucha atención, sigue. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero uno es el esplendor de los celestiales y otro el de los terrenales. Uno el esplendor del sol, otro el esplendor de la luna y otro el esplendor de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en esplendor. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en corrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en esplendor. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Yo leo el 44. En las traducciones dice, se siembra cuerpo animal. Ahí es donde dice animal está mal. Es natural, natural. Póngalo, amados aquí, por favor. Ayot. Se siembra cuerpo natural resucitará cuerpo espiritual, porque nosotros no somos animales. ¿Te das cuenta qué pésimas traducciones? Se siembra cuerpo animal, nosotros somos hijos del Abacados. Es más, cualquier persona aunque no crea en el Eterno ni guarde Torá, no es un animal. Decimos así porque no guardan Torá, pero vamos. No es un animal como tal, es un ser humano. ¿Sí? Se siembra cuerpo qué? Natural. Resucitará cuerpo, hay cuerpo natural y hay cuerpo... A ver, quiero oírlos a todos, el 44 con la traducción correcta, omen. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el pose de Adán, espíritu vivificante y eso está en Bereshit. Te remite a esas para de A. Sigue. Mas lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego es. lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Adón, es de los Shamaín. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo a Jim: que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de del Jim. ni la corrupción heredará la incorrupción. Aleluya. Cuerpos incorruptibles, sí, cuerpos incorruptibles, amén, ahora sigue He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará el shofar y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados Entonces en el nazal, en el arrebato post tribulación, sigue porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Te cita Isaías, sigue. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Te cita Oseas, sigue. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, la torá. Mas gracias sean dadas a Elohim, que nos da la victoria por medio de nuestro don, Yahshua Hamashia. Así que, ajín míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Adón, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Adón no es en vano. ¡Aleluya! Entonces, a repartir tarjetas, a repartir discos, a ministrar, a... ¡Aleluya! A trabajar. Nada es en vano, amados ajín. De las tarjetas que tú has repartido aquí y allá, va a haber fruto, va a haber fruto, va a haber fruto. Va a haber fruto. Miren, el día miércoles atendí a una persona, no menciono nombres, vino de... De, 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 de lejos, y él me dijo: Fíjense que a mí me dieron un disco para que yo se lo entregara a otra persona. Y cuando yo llego y le entrego ese disco a esa persona, sí, lo aceptó. Y yo ni sabía de qué se trataba el disco, o cuando menos o alguna idea. Pero después eh, pasó a visitar unas dos o tres semanas a esta persona y me dice: Oye, aquí tengo el disco que me trajiste, pero ni le he oído, no me interesa, ten, tómalo. Y él se interesó. Y vino ya y va a entrar a todos los pactos. Primeramente el eterno, y que la gente no apostate es lo que oramos, que se mantenga en Kedusha. Ahora el capítulo dieciséis es una exhortación, no es edificación ni consolación, sino es una exhortación eh, de ayudar a los pobres. Es para el Sadaká, de ayudar a los pobres. ¿De acuerdo? ¿Sí? Amen. De ayudar a los pobres. Eso, de eso trata generalmente el, este, el capítulo 16. ¿Omen? Aj? En cuanto a la ofrenda para los Kadoshim, haced vosotros también de la manera que ordené en las que de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperando, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Ahora, hay muchas cosas aquí que hay que aclarar. Muchos dicen, ya ven, ya no hay diezmo, ya no hay diezmo. No, el diezmo sigue. Yo doy mi diezmo como médico cirujano, el diezmo sigue. Y la ofrenda sigue. Aleluya. Porque muchos dicen, no, ya no hay diezmo y eso ya pasó, ya no es para hoy, no hay levitas. El diezmo es del Adón. Vamos, el Adón no necesita nuestro dinero. Es una cosa risible que le vamos a dar 100 pesos al Eterno para que viva. Sería risible, ¿no? Pero no, es para la obra en sí, es para la obra, para la obra. Entonces, a ver, en el Bethamitash, aceite, pan, eh, aceite para las, las luminarias, etcétera, etcétera. Bueno, es lo mismo en una quejila, aunque en chiquito. No es el Betkamitash, es una 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 casa de oración, pero hay múltiples gastos allá y acá. Entonces, dice Yahshua, no dejando de haciendo esto, no dejando de hacer lo otro. Después vamos a ministrar sobre el máser, pero el diezmo sigue. Y yo tengo que poner el ejemplo como Roy. Siga. Y cuando haya llegado a quienes hubiese designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y es que había mucha hambre en Jerusalén, eh, había mucha hambre. Sigue. Y si fuera propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia. Pues por Macedonia tengo que pasar. Y eso está en el libro de los Hechos 19, sigue. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Adón lo permite, pero estaré en Efeso hasta Shavuot. Aleluya, o sea, ese es el deseo de todo israelita, venir a las fiestas, no decir, Rosó, me quedo, no, no hacer mis propias cosas, no, no, no es así, no es así, amados, pero estaré en Efeso hasta Shavuot, y eso está, que debemos de guardar en Baikra, en Deuteronomio, en de Barina y Tecita, y luego porque se me ha abierto a puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios y sí tenemos mucha adversidad sigue el 10? y si llega a Timoteo mirad que esté con vosotros con tranquilidad porque él hace la obra de la así como yo vamos a ver después las cartas a Timoteo van a ver qué interesante sigue ¿sí? por tanto nadie le tenga en poco sino encaminadle en Shalom, para que venga a mí porque le espero con los ajín acerca de la acerca de la Apolos mucho le rogué que fuese a vosotros con los ajín mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Subrayen el 13, por favor. Velad, o sea, estar atentos, estad firmes en la fe, no apostatar. Portaos como hombres y esforzaos. Lógico, le estaba diciendo directamente a los varones. Pero vamos, en el caso de las mujercitas, igual, o sea, que se comporten como mujeres, que, que son... Y, y, y ser celosas de la bendita Torá amén bendito es el abacaduz y luego el catorce todas vuestras cosas sean hechas con amor, también subraya por favor, también subraya también subraya, todas vuestras cosas sean hechas con amor entonces si se hace con amor es con alegría no con una jetota Vamos, aquí en México, getota es poner una cara larga, así como de fuchi, como si estuvieras comiendo algo indebido. No, sin hacerlo con alegría. Aleluya, con alegría. Pues, vamos, ¿cómo, ¿cómo le hablabas a tus niñitos cuando eran chiquitos? Con tu getota, como la pones ahora, para exaltar al eterno? Pobre niño. No, 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 no. 15. Ajín, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Calle. Y que ellos se han dedicado al servicio de los Kadoshim. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Fíjense el 16. Os ruego, amados aquí, que se sujeten a los Rohim. No soy Shaul, pues, pero. Sujétense a los pastores, sujétense a los ancianos. Hay un irrespeto como nunca ahora para los Rohim. Como nunca. A un Roe le dijeron: Qué pocos pantalones tiene usted. Eso no es para risa, ¿eh? Qué, qué tremendo demonios hablando. Pero tú, Roim, no, no, tole, no toleren eso, Roy. No toleren eso. O sea, no, no lleguen a ese, a ese punto. A otro, un payaso ahí se levanta con otro Roy y le dice No, usted no tiene autoridad para hablar, yo he sido más que usted hace tiempo, etc. Cuánta cuánto orgullo, cuánto orgullo. Entonces dice, os ruego que os sujetéis a personas como ellos. Estos Rohim trabajan, no viven de la hila invierten de su cartera, para, de sus billetes, de su dinero, para la obra. Ministran, se postran, oran, ayunan, están pendientes, hacen campañas, reparten discos, tarjetas, etc. Pero la gente es mala y perversa, siempre va a haber gente mala y perversa. Pero a los Kadoshim, sujétense a las autoridades, sujetémonos, yo estoy sujeto a mi more. Aleluya. O sea, tenemos que estar sujetados, si estamos sujetados unos a otros, amén. Cuando hay cosas aquí en la quila, que en un momento dado digo, Abba, yo siento hacer esto, pero yo le voy a hablar a mi More. O sea, cuando, ¿se recuerdan cuando Rebeca fue a consultar a Yahweh? ¿Sí? ¿A quién fue a consultar? A los ungidos de Yahweh. Entonces, yo marco el teléfono, More, tengo este caso. Ese. Según la Torá, haga usted esto, roe esto y esto y esto y esto. Sí, y como ya sé Torah, y si no la sigo aprendiendo, sí, perfecto. Pero todos tenemos que estar sujetos, ¿de acuerdo? No hago las cosas porque se me antojen y berrinches, no. No, Bendito es el abacado. Sé lo que es la sumisión. Sigue. Me regocijo con la venida de Estefanas y de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las quejiló de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la quejilá que está en su casa. Os saludan mucho en el Adón. Entonces recuerden el libro de los hechos y os saludan todos los hermanos, los unos a los otros con un beso kadosh. Yo, Shaul, os escribo esta salutación de mi propia mano, entonces no hay duda que era su carta. El que no amare al Adón Yahshua Mashiach sea anatema. El Adón viene. A ver todos el 22, Omeim. Y siempre dice la Rajem de la Don, Yahshua Hamashe esté con, con ustedes, y mi amor en Yahshua esté con todos, todos vosotros o ustedes o me. vamos a la segunda de Corintios, vamos a avanzar, queremos avanzar lo más que podamos, segunda de Corintios. Bueno, quiero, anot quiero que anoten esto, amado Sahim, por favor, les va a servir. Miren, anoten así la ciudad de Corinto, no la ciudad de Corintio. No, la ciudad de Corinto fue destruida en el año 52 antes de Yahshua, Hamashiach, nuestro Adón. Y no pasaron muchos años y fue reconstruida. Fue reconstruida en el año 46 antes de Yahshua, Hamashiach. Entonces, eso lo... No me quiero extender en esto, pero eso lo permitió el Eterno como un juicio por el pecado. ¿Recuerdan todo lo de que iniciamos? Cuando iniciamos, como decía Fileteo, eh, voy a fornicar, es, eh, corintizar, ¿recuerdan todo eso? ¿Sí? Eh, cuando hice la introducción de la carta. Bueno, entonces el ambiente de pecado, si gustan anotarlo, el ambiente de pecado mejoró muy poco o muy poquito a pesar de la destrucción, es que la gente es mala y no entiende. Ahora, ¿puedo continuar? Ahora, cuando uno es roe, esto es para ti roe o algún anciano encargado de obra, etcétera, o inclusive líderes de ministerio, miren, ahorita lo van a notar, déjenme explicarles esto. Shaúl, por todo lo que yo veo aquí en las dos cartas a los corintios, Shaúl amaba a los corintios. Sí los amaba, no era una hipócrita. Pero los corintios eran muy volubles con Shaúl. O sea, no, no respondían al amor que les estaba dando Shaúl. Ahora anótenlo: Shaúl amaba a los corintios. Mira, o sea, siempre eh, hijitos, etcétera, siempre con mucho cariño. Qué tremendo. Y era un varón de guerra, o sea, cuando hablaba, cuando de haber hablado, o se hablaba fuerte con fuego de Ruajacodis. Pero los, los corintios, por lo que lo que yo logro discernir aquí claramente, es que eran ellos muy volubles con Shaul. Ahora, Yahshua Hamashiach dijo: Yahshua Hamashiach dijo: a mí me rechazan. Vengo en el nombre de mi Aba y me rechazan. Vendrá otro en su propio nombre y a eso sí, a él sí lo recibiréis. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno, eso ya lo vimos, está grabado en, en, en la besora de Yohanan, el Evangelio para que se entienda para los novecitos de Yohanan Entonces, a pesar de que Shaul era muy bueno, era, bendecía mucho a los corintios, etc., y nunca fue carga para ellos, nunca les pidió para un pan, acabemos, pero ellos. No le respondían así. Ahora, lo grave es que se infiltraron falsos apóstoles. Anoten esto: se infiltraron falsos apóstoles en la Keilah y, uno, malas doctrinas, o sea, doctrinas erradas, herejes, y, Dos, poner a la quejila contra el rey. Y mira, eso abunda, aunque no sean shaleahim. Ahora, tú que eres Kadosh y que, y que, y que, y que te acatas a la autoridad y que bendices al rey, a los ancianos, nada más aquí y allá, vas a recibir mucha bendición. Claro que sí. Mira, yo amo mucho a mi moré. Y lo digo así, el Eterno sabe mi pensamiento. Yo amo mucho a mi moré. Yo bendigo mucho a mi More. Ya es cosa mía si yo lo bendigo también con dinero. y es, es cosa mía. El Eterno pone en mi corazón que yo lo bendiga. No te estoy diciendo que a mí me des. No, no, no. Yo te estoy diciendo lo que yo hago. Porque yo sé que las palabras. Ayer le decía yo, cuando estábamos platicando, le digo, mucha miel está saliendo de tu boca, More. Porque sabe mucho, tiene mucho conocimiento y no se van a gloria de nada. Entonces yo lo bendigo todos los días, oro por él, por su esposa, por sus hijas. Tiene una suegra excelente que le ayuda a ir para acá y para allá, etcétera, a predicar por todos lados. Entonces yo lo bendigo mucho, yo no puedo, ¿cómo poder ser un malagradecido con alguien que me bendice? El que me enseñó las tefilot para ponerme el talit, el katán, el taligado, fue él. El que me enseñó cómo guardar el shabat, cómo guardar las fiestas, fue él. ¿Por qué ser un malagradecido, un patán con un maestro de Torah? Ahora piensen aquí y allá. ¿Cómo estás tú con tu relación con el Roe? No, pues es que no sabe nada. El Eterno lo puso ahí. Y no es, no estamos hablando de tú podrás decir, bueno, es que Roe, su su Roe para su More, es muy sabio, sí, sí es sabio. Pero es muy sencillo. Él es muy sencillo en su manera de ser, en su manera de vestir, etcétera. Entonces, bendigamos a las autoridades, oremos, oremos por los maestros de Torah, que sean bendecidos, que sean guardados, son los más. Hace rato una decía, oiga Roy, yo no sé cómo ha aguantado usted tanto. Y yo le explicaba algo que, que es muy profundo en lo espiritual. Yo le decía, ¿sabes por qué he aguantado? Porque no me aguanto, sino porque hay unción, y si hay unción, no necesitamos aguantar. No sé si me voy a explicar, es a ver, es como si esta botella pesara 20 kilos. O sea, yo tengo que tener una fuerza física para aguantar un garrafón de 20 kilos. Ahí estoy implando una fuerza, ¿no? Pero si yo estuviera de una manera revestida, una fuerza, redundancia, una fuerza sobrenatural, física, sería como agarrar una pluma a 20 kilos, ¿no? ¿Sí o no? Eso es en lo espiritual, pero después les voy a explicar más cosas profundas. ¿Verdad? Aleluya, bueno, entonces habían disfrutado los procesos falsos y estaban metiendo divisiones, etcétera, etcétera. Ahora, entonces, el bosquejo de la segunda de Corintios es este: primero hay una salutación, siempre hay un saludo. Aquí en México se nos enseñó, pero más bien eso viene de los Yeudim, de nuestros amados de Casa de Judá, a ser muy ceremoniosos para escribir una carta. Ponemos Tehuacán, Puebla, tal, 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 tal. Eh, y luego, eh, eh, muy estimado, si voy a dedicar una carta a un doctor, etcétera voy a recomendar a un paciente, a un colega, muy estimado doctor, don fulano de tal, 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 canalizo al paciente tal para su fina atención. Tremendo. No, ahí le va este paciente. Como en el seguro. No, 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 todo, todo con mucha delicadeza, ¿de acuerdo? Sí, porque estamos hablando con seres humanos, aunque no crean en el Eterno. Bueno, ahora, lo que me llama la atención es, anótenlo, la acción de Totakabá, de muchas gracias, por el consuelo de Elohim. Es algo que yo lo tomo mucho en cuenta. Porque si el Eterno no me consolara, si el Eterno no te consolara, pero estoy hablando como Roe. Uf, ya no hubiera yo aguantado, pero es una fuerza sobrenatural, su bendito roba Entonces debemos de dar gracias por el consuelo que nos da, seas congregante, tengas un ministerio, seas roed, seas anciano encargado de una obra, hombres, mujercitas, siempre dar gracias al eterno, de acuerdo? Entonces vamos a leer el capítulo 1, empezamos, amén. Saúl de por la voluntad de Elohim y el de teo a la quejilá de Elohim que está en Corinto, con todos los kadoshim que están en toda calle. Gracias y shalom a vosotros, de Elohim nuestro Aba y de la Don Yahshua Hamashia. Bendito sea el Elohim y Abba de nuestro don Yahshua Hamashia, Padre de compasiones y Elohim de toda consolación. Ahí está dando gracias por la consolación. Sigue. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación, que con nosotros somos consolados por Elohim. Y entonces la consolación se va a dar cuando uno ha pasado tribulación. Porque si no se han pasado tribulaciones, no se entiende qué es el sufrimiento. Si no se entiende qué es el sufrimiento, ¿cómo vamos a consolar a otros? ¿De acuerdo? Entonces, eh, eso tiene mucho que ver. sí. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Mashiach, así abunda también por el mismo Mashiach nuestra consolación. Aleluya. Porque Él es justo. Hay aflicciones, pero Él nos consuela. Él nos bendice. Amén. Sigue. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O, si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces, hay unos audios que le titulé El dolor de los Bené Israel. El dolor de los Bené Israel son dos audios, si no mal recuerdo. Sigue. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, Ajín, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y entonces, eh, 1 Corintios ya sigue. ¿sí? Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Elohim que resucita a los muertos. Ah, por cierto, es muy importante eso. Miren, va uno ministrando, bendito se la va a tantas personas, bendito se la va a dos de Ilashaljal, acabó de para él. Hace poquito hablé con una persona, está muy grave de, de salud, etc. Y entonces él me dijo que, que había eh, estuvo mal, ahora ya cree en la Torá y quiere guardar los pactos. La Torá, perdón, entraba a todos los pactos. Él me dijo: Fui a consultar a un brujo y me dijo que yo tenía una sentencia de muerte, Roy. Y fui a consultar a otro brujo y, y me dijo lo mismo, que tenía yo una sentencia de muerte. Nadie puede sentenciar a muerte, solamente Yahshua. O sea, ¿cómo los engañan? Ahora este nuevo aj, ya está comprendiendo las cosas pero no, no, entonces rompen maldiciones y reclamar esa alma para Yahshua y bueno después vamos a platicar cómo se hace la guerra espiritual pero pero, pero fíjate nada más y luego como no saben Torah muchos, lógico eh, lo que es la autosugestión, tengo una sentencia de muerte entonces voy a morir y los demonios se aprovechan más de esas personas entonces es cuando debemos de consolar a esa gente, a esos nuevos ajim, de acuerdo siga el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Aleluya. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Porque nuestro esplendor es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Elohim, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Elohim. Nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Todos nos debemos de conducir así, con sencillez, nada de payasadas, de que grandes rabinos y los grandes músicos, de nada. No somos nada. El único grande es el abacatos. Sigue. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestro esplendor, así como también vosotros la nuestra para el día de la don Yashua hamashiach con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieses una segunda gracia. Y por vosotros pasar a Macedonia. Y desde Macedonia venir otra vez a vosotros. Y ser encaminado por vosotros a Judea. ¿Cuánto caminó este varón? ¿Cuánto caminó? Tremendo, ¿verdad? Y nosotros prácticamente no hemos derramado ni siquiera una gota de sangre por la besora, por las nuevas buenas de salvación. No, a veces se convoca a alguien para ir a repartir tarjetas. Y no, no no puedo ir. Si no vienen a Roswell, es como ven a repartir una tarjeta. O sea, es increíble, nos falta muchísimo. Siga. Así que, al proponerme esto, ¿usted quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no? Mas como el Elohim es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el hijo de Elohim, jamás que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido sí en él. Porque todas las promesas del Elohim son en el Sí si y en el Omen, por medio de nosotros, para el esplendor del Elohim. Aleluya. Re ah. Recuerda el Eterno, el Eterno es un Elohim de promesas, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan la parasha anterior? Yo soy, yo soy quien es Yahweh, el que fue, el que es y el que será. Sí. ¿Quién es Yahshua? Amén. Entonces él recuerda, él recuerda sus promesas. sigue Y el que nos confirma con vosotros es, y el que nos confirma con vosotros en Mashiach y el que nos ungió es Elohim, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras de Rojacodes en nuestros corazones. Ahora aquí la palabra arras está agregada, la palabra arras está agregada. Entonces el cual también nos ha sellado. Survaja Codis en nuestros corazones, nada más, nada más. ¿Sí? más yo invoco, sigue. Mas yo invoco Elohim por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Ahora el capítulo 2, de hecho, desde el verso 12, del capítulo 2, pero bueno, capítulo 2, verso 12, al capítulo 3, verso 6. Habla de que somos triunfantes en Mashiach y Ashua. O sea que tenemos el triunfo, pero por gracias a Él. Capítulo 2, 12 y 3, 6. ¿Sí? Amén. Entonces, somos triunfantes en Mashiach y atención. Mañana la parasha a las 4. Conéctense, amados Sahin, conéctense. Todos los Roín, conéctense. Los sakenin encargados de obras, inviten a otras personas todos aquí bien puntualitos, vamos a aprender cosas bien profundas mañana. Quedamos que íbamos a estudiar la Torah más profundo, ¿sí? Entonces, ahora, yo les pido que la, las, los ajim que no sean maduros no entren a mi clase. Así les decía yo a los alumnos en la universidad. Si tú no vas a atender, les decía yo un a los universitarios, si tú no vas a atender a mi clase, no vengas a mi clase, salte. Es lo mismo ahora, no, no es por regaño, no. El que no vaya a estar atento, a la administración de mañana, se va a salir, se va a los patios. Aquí nos vamos a quedar nada más, aunque sean diez, pero que, 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 que aprendamos bien Torah, ¿de acuerdo? Y que la llevemos por obra, porque Rosuades se te ha ministrado hasta el cansancio y sigues faltando, aquí y allá. Sigue Ángel 2. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo con contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contesté Y esto mismo se escribí. Para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contestados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Entonces ahí tienes: chaúl se derramaba en amor, pero los corintios no respondían. Sigue. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar a todos vosotros. Le basta a tal persona esta represión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de que si vosotros sois obedientes en todo. Y el que a vosotros y el que a vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Masía. Ahora quiero aclarar algo: el perdón no tiene nada que ver con tolerar bofetadas todo el tiempo. O sea, se, se, puede, se perdona a una persona, pero sigue molesta y molesta y molesta y molesta y molesta y se vuelve un acoso mantenerlo a distancia. Esa es una lección para acá y para allá. O sea, una cosa es perdonar, pero aquí en México decimos si está friega y friega y friega y friega con lo mismo, molesta y molesta con lo mismo. Se le perdona, pero se le aleja. Sí, o sea, no vas a estar también solapando groserías, leperas, escupitazos en la cara y, y nada de eso. Se le aleja a la persona, se le aleja. ¿Ya? Estás perdonado, pero mira, no estés molestando de más, porque uno sí perdona, pero ese no, no está arrepentido, o ese o esa no está arrepentido y te va a seguir causando problemas. Y entonces en una comunidad es muy difícil que todos al 100% nos llevemos súper bien. Déjame a mí a un lado como Roy, en ustedes como Jim. Entonces eh, eh, ya lo ministraba yo, algunos se han molestado unos a otros, etcétera. Entonces sí, se perdona, pero tenlo alejado. No tiene nada que ver con no perdonar, porque la persona, la otra, es la que no ha hecho Teshua. ¿Sí me entendieron? Entonces mejor a distancia, a distancia. Sí, Ahora, el perdonar da mucha, da mucha autoridad porque es que Dusha es santidad y entonces el enemigo no nos puede agarrar por ahí. ya a Asha, le reprenda. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo le he perdonado, si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Mashiach, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Una maquinación, ya lo he ministrado en el tema del perdón, es que si tú no perdonas, ahí está Jesatán presente. Sigue el 12. Cuando llegué a Troas para predicar la besora de Masía, aunque se me abrió puerta en el adón, no tuve reposo en mi rúa, por no haber hallado mi actito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Elohim gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Yashoja Masía, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Elohim somos grato olor de Masía en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Aleluya. Pues no somos como muchos, que metan falsificando la palabra de Elohim, sino que con sinceridad, como de parte de Elohim y delante de Elohim, hablamos en Mashiach. Bendito es el Abacados. Bueno, vamos a ver, sí, primeramente el Eterno, el capítulo 3. Entonces, la, el capítulo 3 habla del esplendor del Ruach Hakodis. El capítulo 3 habla del esplendor del Ruach Hakodis. Y es que con su Ruaja hizo la creación, el Abacados. Amén. Con su Ruaja resucitará a los muertos. Aleluya. Con su Ruaja hace todo. Bendito es Yahweh. Entonces, ¿empezamos? ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de Masía expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el roja Codes del alojín vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, si, si, si se predica a alguien o se escribe algo para alguien, realmente, como dice aquí Shaul, no es tanto la tinta que se está empleando, sino la inspiración que nos dé el roja para edificar, consolar a un hermano, exhortarlo, ¿de acuerdo? Sea por escrito, sea directo. Sigue. Y tal confianza tenemos mediante Mashiach para con Elohim. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Elohim, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de rúa, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces va a Jeremías en 31, 31 que hemos leído tanto. Sigue. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con esplendor, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moshe a causa del esplendor de su rostro, la cual había de perecer. Ahora, quiero entretenerme tantito, si me da tiempo. A ver, dice y el ministerio de muerte grabado con letras de piedras fue con esplendor tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moshe a causa del esplendor de su rostro, la cual había de perecer. A ver, Hashemé, tienes una hoja y un marcador, bebacachá. Entonces, a ver, pongan mucha atención, porque hay muchas cosas. Bueno, ahorita se los voy a ministrar, no lo voy a dejar para después. Se los voy a ministrar. Y toda Gabá. Eso. Aleluya. Eso, les voy, a, les voy a comentar. Si es que tienes marcador, amado, si no. Hombre, pero te está palabra. Eso. A ver. Yo voy a dibujar aquí, bueno, voy a, voy a poner una letra, una letra Aleph, una BAF y una RESH. No sé si se logre ver Aleph, para ustedes tal vez no se vea más o sea, ahí. Sí, una BAF y una RESH. Si quieren le ponemos el puntito a la, a la BAF. Y ahí dice OR. Que es luz. ¿Sí? Luz. Or, que es luz. Ahí está. alef, bav, resh. ¿Amen? Sí, para los que saben escribir hebreo, pónganlo. Ahora, voy a voy a dibujar, pero más bien a plasmar, una letra Ain, igual a una Bav y una resh. La única letra que cambia es la alef o la ayin o ayin. Y aquí dice también, eh, significa, perdón, aquí dice por también, que es piel, luz. Y piel se pronuncian igual en el hebreo, or, or, luz por piel, es, las, es la misma palabra. Ahora, ahora vamos a entender un poquito aquí y allá, no es Cábala, eh, por favor, no es Cábala. ¿Por qué le brillaba el rostro a Moshe? Cuando una persona está en Kedushá tienes un marcador amarillo eh, rojo, eh, cuando una persona está en Kedushá irradia la luz de Yahweh. Cuando en la bendición arónica dice que Yahweh te bendiga y te guarde y haga resplandecer luz por, no es cabalá. ¿De acuerdo? Entonces, por eso le brillaba el rostro a Moshe. Porque aquel que guarda Torah, hasta en la piel se le nota. Ahora, voy a dibujar acá eh, eh, con negro una silueta. A ver si quieres, ya quítame todo, aquí la taná Ah, está mucho mejor, pero... Aleluya. Toda gaba, Aunque no se arruguen, amado. Toda GABA. Eso. Ahora voy a dibujar, a ver, si una silueta hasta para casa me Eso es. A ver, yo no soy buen dibujante, pero les voy a decir una cosa. Cuando entran muchas personas acá a la oficina, voltealo, entonces ahí ya nuestro amado Ag. Está, pusiste a, arriba luz y piel. Pero bueno, pues ¿sí está la letra Ale. Sí. Ok. Entonces, ahí está luz y piel. Ahora, esta es una silueta de una persona. Ahora, lo que voy a decir es con humildad, pero quiero compartirles algo. ¿Sí? Sí, maduros todos, ¿omén? Miren, cuando una persona llega y me dice, aunque ponga su cara máscados, eh, o sea una cara hipócrita de decir, no, Roe, yo estoy cumpliendo bien los mandamientos. El Eterno me equipó, y lo digo para acabo del Eterno, con dones de discernimiento y de muchas otras cosas. Entonces, sí tienes el rojo. Lo que la gente llama aura, yo no lo llamo aura, porque de ahí lo cobran los brujos. Yo noto una parte alrededor del cuerpo, así. Un, digamos... Eh, contorno y cuando la persona irradia luz acá son más o menos dos tres centímetros no importa si le toca la puerta y se ve oscuro o si está del lado de donde está pintado de amarillo se ve luz y entonces la persona quiere decir que guarda bien la torá que está en kedushá esto no es mentira cuando una persona la, desgraciadamente y por eso no dejen de venir o sigan entrando a la oficina, porque de esa manera vas a crecer. Entonces, cuando una persona entra a la oficina, yo a veces ni les digo nada, pues, pero todo esto lo veo negro, todo, y mañana lo vas a entender en la parasha, y es porque no tiene nada que ver esto con el calor de la persona, el calor que irradia nuestro cuerpo, no. Porque cuando uno pasa a pasar a un aeropuerto, se entra en un aeropuerto, pues lo van a escanear a uno, etc. Es un decir, ¿no? Pero aquí, aquí, yo noto negro y, y muchas veces noto luz, quiere decir que la persona está en Kedusha, que guarda bien los mandamientos. No importa que sonríe mucho y pele mucho los dientes y diga, yo guardo muy bien la Torah o estoy guardando el Shabbat. No, eso ya lo estoy viendo. Bendito es Yahshua Hamashiach. Yo estoy orando para que más varones sean bendecidos. Entonces, aquí está la palabra luz y aquí está la palabra piel. Y se escribe igual. O, oh, or. Bendito es el abacados. Esta no, no es Kabbalah, eh, por favor. Todo acaba este Entonces, dice ahí que, que, la, que el rostro de Moshe le resplandecía. Cuando una persona en el mundo dice llega con todas sus carnalidades, dice está resplandeciente, porque llega eh, enseñando parte de su cuerpo, llega carnal dice, está resplandeciente. No, 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 no. Es porque la gente confunde las cosas, pero en lo espiritual eso es más. Y si y si tú te consagras y y, y desde luego tú quieres aprender, pero bueno, si no vienes a Roscoe, para qué te va a interesar esto, ahora no te va a interesar, por favor, claro que no, no te hagas el loco, ni la loca. Perdóneme, estamos ya viviendo los últimos tiempos, amados, y se ve que no han entendido lo que es la bendita Torah. Y entonces, ¿qué te va a interesar esto, verdad? Pero para los Kadoshín, con mucho gusto sí les voy a compartir lo que sé. Aleluya, bendito es el abacados. Hasta aquí dejamos la administración, bajamos la pantalla y les voy a explicar por qué estamos en los últimos tiempos, para que bendito es el nombre de Yahweh. No estén payaseando, se consagren todos. Pongan mucha atención, por favor, mucha atención, mucha, mucha atención. Mucha atención a, a, a llamados ajín acá, véanme a mí, tantito. Dejen que los amados ajín pongan todo en orden. Están bombardeando el mundo entero con sustancias tóxicas, chemtrails. Es viene de química, de chem, de chemical. Entonces, de eso voy a hablar algo el, el miércoles próximo miércoles en bioterrorismo. Tú a lo mejor piensas, bueno, bioterrorismo es que eh, van a lanzar ébola más en África, etcétera, 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 todo eso. Es que eso está en apocalipsis. Se, se van a cumplir ahora. Mucha atención, amados, acá en, aquí en Tehuacán y a, allá. No hay ciudad en el mundo que no la estén bombardeando con todas estas sustancias por medio de aviones militares y comerciales. Los aviones comerciales están siendo adaptados de alguna manera para echar toda esa contaminación. Entonces. Si tú buscas, tú lo puedes hacer en internet, en YouTube, y busque, buscas Game Trials en, en España, Madrid, en Barcelona, en Francia, en Portugal, en Brasil, diferentes en Estados Unidos, Canadá, aquí en México, Querétaro, Guadalajara, Puebla, Puebla, Tehuacán. Entonces están bombardeando y mientras muchos de ustedes aquí y allá se duermen y no quieren guardar bien la Torá, el diablo está avanzando a pasos agigantados. Hoy en Tehuacán bombardearon la ciudad con químicos. Pero esto no es de hoy. Desde el 2012 lo vienen haciendo. Entonces, yo quiero yo quiero que tú veas este video porque cuando hoy en la mañana yo salí a trabajar vi dos estelas así y eso lo voy a explicar porque los aviones si viajan eh, ellos tienen que estar Arriba de 7000 metros, los aviones grandes, lógico, porque a esa altura está más o menos a 50 grados bajo cero. Y por eso, como que se cristalizan ahí los cristales, los aviones están hechos de manera especial, la CNIC, tú lo sabes mejor que yo. Entonces, si esos aviones llevan la estela, la estela todo eso lo voy a explicar, aunque no soy experto en, en aeronáutica, nada de eso, pero abajo de esos 7000 mil entonces, las estelas son diferentes. Y si una estela de avión, lo voy a explicar, dura más de dos minutos, de cinco minutos y de diez minutos, es un chemtrails. Es decir, es un bombardeo químico. Entonces, yo hablé a la congregación con un buen aj de Stahila, y le dije, ah, estoy viendo dos estelas acá, por favor. Eh, bueno, de él salió la idea de filmarlas. y lo, 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 lo curioso es que yo veía dos allá y el AJ filmó otras dos. Parecía que estábamos hablando de lo mismo, de las mismas, eh, 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 digamos, eh, ráfagas, digamos, porque quiere decir estelas químicas. Y entonces, esto es lo que también está sucediendo ahí en tu ciudad. Eso es el espíritu de la Entonces, apaguemos todas las luces y, y después voy a explicar todo lo. Y mientras tú te estás durmiendo y no guardas bien la Torah, el diablo está avanzando. Entonces lanzan varios. Miren, ahí está. A ver ¿pues, si puedes ponerle stop antes. Ahí está una estela. No, 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 pero en la anterior. Ahí, aquí está. Y aquí está otra. Esto fue hoy en la mañana, viernes 23 de enero del 2015, romano. Pero estas no eran las que estaba yo viendo desde mi casa, desde la casa de ustedes, eran otras más allá. Ahora, sigue, aquí está la gila. los esperamos para Pesach. Aquí está la otra. Se tardaron más o menos dos de las estelas, al menos de las que yo vi, en disolverse aproximadamente cerca de una hora. Eso no es normal. Porque lo normal es que una estela de avión se diluya, por así decirlo, por el viento. Y eso que estaba haciendo un, un viento fuerte. Aquí está la otra, ¿sí? Esto está sucediendo en todo el mundo. Y el primer país que lanzó todo esto fue Alemania. Amados, por favor, nos estamos acercando. Esto está trayendo muchísimas enfermedades, incluyendo cáncer. Ahora, ¿cuál es mi obligación como Roy? Advertirte esto: que guardes Torah, que guardes bien las fiestas, etcétera, que no le hagas al loco. Y que orar yo por la quejilá para que todo esto no llegue a tu cuerpo, no llegue a nuestro cuerpo, no llegue a tus hijos, no llegue a, 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 a los amados ajim. Pero busca en YouTube y te vas a quedar asombrado: en todo el mundo lo están haciendo. Sí, ya acabó, ¿verdad? Miren nada más. Ahora, ¿qué es lo que se espera? O sea, como médico voy a dar mi punto de vista. ¿Ese es otro? Ahora voy a dar mi punto de vista. Sí, bueno, no levantamos la pantalla. Entonces, a ver, prendamos las luces. Entonces, amados, jim esto van a ver como en un par de semanas o de meses, no creo más empieza a enfermar hay cantidad de enfermedades por ejemplo la depresión pero vamos voy a explicarles el por qué se da después no es ahora el tiempo eh, eh, cáncer de todo tipo enfermedades de vías respiratorias bastante fuertes entonces vario aluminio células humanas disecadas esto solamente el diablo lo puede hacer ahora en los aviones tú sabes si tiene dos motores acá entonces vale estela así no y dos acá, pero en los alerones, ¿por qué? Es decir que si un avión tiene dos motores acá, ¿por qué va echando madera o uh, la estela más bien acá? Porque están siendo modificados los aviones. Esto no es nuevo, esto ya tiene varios años, prácticamente diez años. Sin embargo, la cuestión es llegar a todo el mundo. Así. Como tú puedes buscar una dirección eh, de cualquier país eh, por medio de internet y hasta parece que vas viendo la calle. Si ¿Sí lo han visto, sí, etcétera. ¿Tú crees que se les iba a huacán O se iba a escapar Tehuacán. No, amados, la situación viene bastante delicada. Entonces, lo que vamos a hacer, amados Roim, aquí y allá, perdón que me mencione primero, pero eh, como autoridad es aquel que no guarde bien el Shabbat, las fiestas, que no veamos que da resultado, expulsarlo. Porque vienen momentos más terribles, vamos a ver la parasha de mañana, y entonces queremos ser protegidos como rebaño. No queremos barazos por tolerar gente rebelde que no ame la Torah. Así que es roín, vamos a apretar más, pero según la bendita Torah, se ha estado hablando, ¿son horas? No. ¿Hay unas? No. ¿Qué haces aquí? Vete. Vete. Aquí no cabes. Vete. Se va a empezar con rosodes, shabbat, etcétera, Guarda rosodes. Recuerde, no se guarda como un shabbat, pero vienes a rosodes. Te... No, no vengo. Vete. Vete. No queremos gente así. Solamente vamos a aceptar gente que guarde bien la Torah. Que venga la quejila. Dice, dice la bendita Taná que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Lógico si hay enfermedad, etcétera, bueno, entonces pedir al Eterno por ese hermano, esa hermana y lógico ya estará aquí, pero somos un cuerpo en Mashiach, esto es más grave de lo que tú te imaginas y el miércoles lo vamos a ampliar con el, el tema de bioterrorismo, entonces vamos a precisamente por todo esto, vamos a trabajar más rápido a estamos trabajando muy lento todos a nivel mundial, vamos a trabajar mejor, vamos a entonces… Una de las maneras que estamos haciendo ahora para abarcar más rápido es la radio, las luces, la radio. Entonces, bueno, bendito es el abacados que equipó con un buen equipo para la radio, me ha Y no no hacemos esto por orgullo, sino que quienes ayudaron a que se hiciera el radio pidieron de favor que se le enviaran unas fotografías de cómo hacemos las cosas. No es para lucirnos. Entonces es así como se está trabajando. Todavía más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Entonces, ayúdenos, amados Ahim, a promocionar la radio sin Jatora. Bendito es el abacados. Y de esa manera, entonces, más gente conozca de la bendita Torah de nuestro Elohim. Bendito es Yahshua Mashiach. Vamos a levantar la pantalla, prendemos las luces, Aleluya. Bendito es Yahshua Mashiach. Es que eso es ser Israel, eso es ser Israel guardar la Torah bien. Después les voy a explicar más sobre lo que es luz y lo que es piel y por qué se escribe igual, etcétera, etcétera, varias cosas. Vamos a ponernos de pie, amados ajín. Y lo primeritito que vamos a hacer ahorita, por así decirlo, en Shabbat, después de la predicación es, voy a orar, ustedes no oren, reciban la tefila, reciban la bendición, voy a orar para que todo esto no llegue a tu cuerpo. Aleluya. Tú sabes que no es atomorizar al rebaño, sino prevenirlo de todo lo que está haciendo el mal. Abba, que desde el 2012 están fumigando acá, Tehuacán, Puebla, México. Abba, reprendemos toda obra de HaSatán En el nombre bendito nos ha dado Yashua Mashiach. Hago un paréntesis, amados aquí, no por eso dejen de venir a Pesach, porque en tu país están seguramente bombardeando más. Ve, ve, yo tú. Abba, Tú eres bueno, tu raje para siempre, abacados. Tú permites a veces que las cosas físicas sirvan para sanidad. ¿Sabías? Mantén tus ojos cerrados que hay esterilidad por estas cosas. Que a veces la gente no puede tener bebés por estas cosas. ¿Sabías que el asma se está acrecentando y el que el cáncer? Ahora yo, yo voy entendiendo ya más cosas. ¿Por qué me está llegando tanto enfermo y tan grave? porque hay niños que reinciden y reinciden en una bronquitis y en unas neumonías terribles. Abacados, así como tú dijiste a Elisha que las sales serían para sanar las aguas, Abba, que este pan que vamos a tomar y este vino sea para sanidad aquí y allá. Abacados, tú eres bueno. Abba, se ha dado la información no para temorizar a los hermanos, a misajín, sino para que ellos sepan que tú vienes pronto y que el diablo nos está durmiendo. Abba, dos te damos toda exaltación, bendito Yahshua Mashiach. Bendícenos, Abba. Guarda este bello rebaño, desde el más grande hasta el más pequeñito. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, los sanos y reprendemos toda maldición que, que, que lanzaron sobre las vidas de mis amados Sahin y Ahayot. Abba, todo acaba porque tú eres bueno. Tú guardarás a Israel. No se duerme el que guarda a Israel. E chega do Yashu Hamasiah, o main, do Aleluia.